Yo trabajaba en la sociedad humana. Tenía una oficina pequeña. No, este es tu embrague. Ya sé dónde está el embrague. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague. Ok, bueno, bien. Puedes hacerlo tú, ¿sí? De acuerdo. Oye, 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 no puedes estacionarte aquí. Solo vine a recoger a Sara. Es propiedad privada. Da la vuelta y lárgate. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Muévete! Sí. Okay. ¿Sabes qué creo? Creo que solo voy a esperar aquí. Tú puedes volver a hacer tu trabajo de cuidar los campos. Aquí el oficial Moore. Tenemos un problema en la puerta. Oye, imbécil, esta es área restringida. Ya te dije que te largues. Ok, escucha. Oye, oye, no te acerques, te lo dije. ¡Largo! Es lo que intentaba decir. Solo vine a recoger... ¿No viste el letrero? Oh, miren eso. Es difícil no Tengo verlo. Tengo autorización para usar fuerza letal. Sí, gracias, Eli. Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando? Lo siento, señorita sí, Whittaker. ¿Qué? Bien, ¿conoce a este sí, idiota? Él viene conmigo. Está conmigo. Lo siento, señorita, yo Anda, no, vamos. No sabía. Está bien, en serio, disculpa. No, ¿y Jim? Deacon. No estoy con ella, ella está conmigo. ¡Mierda! Sujétate bien. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Hacer qué? Actuar como un idiota. Ay, por favor, él empezó. ¿Qué tienes? ¿Cinco años? ¡Cuidado con el embrague! ¡Debes acelerar lo suficiente a aumentar las revoluciones! Entiendo. Sí, eso veo. ¿A dónde vamos? A la presa. Es una carretera agradable y silenciosa. ¿Tú conduciendo? No. ¿Aún saldremos esta noche? Dijiste que algo podría surgir. Ah, mierda, sí. Boozer y los chicos quieren ir a la prisión de Klamath a visitar a Jack. ¿Entonces me vas a quedar mal para ir a ver a un hombre en prisión? Jack no es cualquier hombre. Lo sé, estaba bromeando. ¡Me lleva! ¡Cuidado! ¡Oh, por Dios! ¡Cielos! ¡Dios! No sé por qué cada vez que me monto en una moto contigo, algún imbécil trata de sacarnos del camino. ¡Oh, por Dios! No, 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 no. Oye, oye, lo hiciste genial. Muchos se habrían paralizado. Habrían hecho una tontería que los hubiera matado. Casi hice que nos mataran. Fui descuidada. No, no. No estaba poniendo atención. Me distraje. Oye, está bien, está bien. Solo respira. Estamos bien. ¿Y por qué estabas distraída? No, solo son cosas de trabajo. No es nada. Ya pasó. Oh. Ok, solo creí que habías, pues, visto mi nuevo parche. ¿Tú qué? No. ¿Nómada? Oye, ¿dejaste el club?
No dejé el club. Nunca lo dejaría. Nómada significa que... aquí estaré menos con ellos desde ahora. Dick, yo no te pedí que hicieras no, eso. No, lo sé. Y si lo hicieras, te diría que no. ¿Lista para tratar otra vez? Sí. O sea, no, pero sí, lo haré. De acuerdo. Gracias por salvarme la vida. Bueno, ya sabes, hago lo que puedo. El embrague está en la mano izquierda. No sé dónde está el embrague. ¿Y crees que tus padres vendrán? ¿A la boda? No sé. Bueno, pensé que si me alejaba del club... No creo que eso les importe, Deacon. ¿Pero se los dirás? Si tú quieres. Mira, no voy a cambiar quién soy ni quién eres tú para hacer felices a mis estrictos padres de clase media. Bien. ¡Cuidado! Los veo. Oye, ¿acaso van a donde trabajas? Ay, mierda. ¿Y qué hay del club? ¿Alguno vendrá, aunque ahora eres un nómada? No lo sé. Seguramente ha pasado mucho desde que alguno de ellos puso un pie en una capilla. ¿Y de verdad quieres que 27 Harleys rueden hasta esa pequeña iglesia en Marion Forks? Sí. ¿Sabes qué? De hecho, sí quiero. Bueno... La señorita Whittaker volvió. ¿Qué está pasando? No sé. Señorita Whittaker, sí. El jefe trató de contactarla. Dice que es urgente. Siempre es urgente. Dile que vuelvo enseguida. Ok. Tengo que irme. Oye. Lo siento. Está bien, probablemente sea solo una alarma de incendio o algo así. Ok. Encárgate de ellos. Te amo. Llámame después. Mira, Adi, lo siento. Da igual. ¡Adi! ¡Da igual, Ricky! ¡Lo siento! Ay, maldita sea. Autorización. O'Brien, soy St. John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Solo responde tu maldito radio! St. John, no pensé que volvería a saber de ti. Sí, tampoco yo. Bien, escucha, la noche en que se marcharon, me dijiste que no se llevaron civiles, solo al personal de Nero, federales, a personas autorizadas. Te lo dije, nosotros Espera, escúchame. Sara, mi esposa, ella tenía autorización. Tenía su placa de identificación cuando la dejé en tu helicóptero. No creo que ellos... Solo hazme un favor, búscala. Sara Irene Whittaker, trabajaba en Cloverdale. Tenía autorización federal, ella estaba... No lo sé, investigando algo farmacéutico. ¡No sé! ¡Solo hazlo! Veré qué puedo averiguar. Ok, genial. O'Brien, recuerda, me lo debes. Sí. O'Brien fuera. Solía ser... policía en Farewell, lo creas o no. Podrías pensar que nos iría bien con el entrenamiento, el equipo y todo. St. John, habla O'Brien.
O'Brien, ¿qué pasa? Necesito verte en persona. Fue todo. Oh, rayos, O'Brien, ¿me dirás lo que encontraste? Ella. Ella está viva o muerta. Tengo algo que darte. O'Brien. Yo transmití las coordenadas. Nos vemos ahí. O'Brien fuera. O'Brien. Mató a un hombre. Estaba llevándose sus provisiones. Dick. Iron Mike te está buscando. Dijo que... Guzmán, escucha, solo dile que volveré, tengo que... ¿Recuerdas lo que te dije la noche que Sara murió? Nero, ellos se largaron, sacaron a su gente, a los federales y a la gente que tuviera un nivel de autorización federal. Espera, Dick, ¿de qué demonios estás hablando? Mira, probablemente no sea nada, pero hay algo que debo hacer. Deacon, fuera. Oye, Dick, cuídate. Oye, no puede ser. Cuando nos atacaron los muertos, yo pensé que moriríamos. Sí, lo sé. Escuché lo que hiciste. Sobre... Sí, nos vemos, Dick. Hola, Dick. Oye, lo escuché. ¿Sabías? Me refiero a lo que hiciste por nosotros, lo que... A los muertos, a todos. Sé que tenías que hacerlo. ¿Qué más iba a detenerlos? Sí, escucha, Blair. Información. ¿Qué información, Brian? ¿Qué demonios tienes que decir? Oye, ¿crees que realmente me importe? Tudok volvió. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde diablos está? Se fue cuando me vio. Jeremy lo siguió. Ya sé. Intenté detenerlo. Rayos, ¿a dónde, Ricky? Jeremy lo siguió hasta el viejo aserradero. Dijo que parecía que Tudok vivía en el campamento abandonado de Nero. Bien, me encargaré de él. Necesito que traiga su cuchillo de caza. ¿Qué? Espera, ¿necesitas pruebas? Rayos, está bien. Sí, genial. Como digas. No dejes que escape, Dick. ¿Quién sabe cuántos cuerpos hay enterrados ahí? Sí, yo me encargo. Hola, Dick. Déjame abrirte. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Les diré algo. Antes de esta mierda, estábamos dominados y éramos muy tontos. Ciegamente aceptábamos cualquier droga. Nos mantenían sedados como vacas gordas, felices, con dulces, televisión, alcohol, heroína. Todo funcionó. Pero ahora, bueno, ahora sentimos el dolor. Estamos muy despiertos y estamos atentos. ¿Ustedes ven la verdad de lo que he dicho desde el principio? Ya no pueden ocultarnos nada. Somos los que tienen el control ahora. Estoy en el aserradero. Voy por él. Ten cuidado, Deacon. Recuerda que hay... Una maldita horda enorme aquí. Sí, lo recuerdo. Gracias, Deacon fuera. Sí.
Vamos, hijo de puta. ¿A dónde ir, hermano? Tengo el uso perfecto para esto. Aquí vamos. Creo que ya no harás que las orejas humanas sean recompensas, ¿o sí? Carlos. Una recompensa.
Bien, ahora solo tengo que volver con Ricky. ¡Screamer! ¡No! Dick, ¿estás ahí? Fabriqué un par de objetos para ti, por si quieres venir. Ah, Gusser, eso es asombroso. Sí, me servirán mucho. Ve con fuera. Aquí afuera no hay más que errantes y saqueadores, asesinos. ¡Es Deacon! Ah, aquí está su cuchillo de caza. Ay, gracias a Dios. Cuando Joe Haslin descubrió que no había regresado, estaba aterrado. Ay, pero qué alivio. Sí, bueno, nos vemos, Ricky. Me alegra verte, Dick. Vos, ¿qué tal la vida de campista? La llenaré. Estaré aquí por si acaso. ¡Vemos! Aquí tienes. Nos vemos, Dick. ¿Quién lo diría?
trabajo para ti. Ricky, hola. De acuerdo, sí, me reportaré. Dico fuera. Hay que regresar. ¿Viniste a comprar algo? Entendido. Mantente a salvo allá afuera. ¡Siempre! ¡Demonios, tienes que decir! ¡Qué demonios! Logré reclutar a algunos chicos en los que confío, que como yo no aceptan lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu esposa. Cuando Hilde evacuó, tomaron al personal de Nero, oficiales federales, y bueno, Sarah Irene Whittaker tenía autorización federal de clase 4. ¿Nivel de autorización? Tu esposa se fue con una unidad de reconocimiento, al este de Fort Rock. Llévame ahí. No. ¿No? Bueno, yo te llevo. Ahora somos amigos. La base desapareció. ¿Qué? Hace un año. Un grupo militar. ¿Un grupo militar? ¿Dónde está su campamento? Lo sabemos.
¿Cómo demonios no lo sabes? Tienes un helicóptero, tienes satélites. Algún sitio cerca del lago del cráter, pero es una zona restringida de vuelos. Tienen puestos de avanzada, proyectiles, lanzacohetes. Lago del cráter. Lago del cráter. Oye, quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados, freakers. Evolucionen. Sin importar cómo están las cosas, estarán peor. Mucho peor. Vete al infierno, Ray. Yo no. Eso me importa un carajo. ¡Buzzer! ¡Busman, regresa! Sí, Dick. Oye, escucha. Hace un año estábamos con Iron Mike. Pensábamos ir al sur, pero el paso Santiam estaba bloqueado. No había forma de pasar y él dijo que conocía otra manera. Dick, Iron Mike, él no está nada feliz con nosotros. Solo escúchame, escúchame. ¿Recuerdas lo que él dijo? Iron Mike. Sí, él estaba alardeando conocer todos los caminos de cabras que hay en la zona. Dijo que había un camino que daba la vuelta a Mount Tilsen. Mount Tilsen, no sé, algo. Tilsen, sí, ese era, el paso Tilsen. Sí, bueno, ¿y por qué demonios estás...? Espera, mierda. Nero, ¿tú hablaste con...? ¿Está viva? ¿Sara está viva? ¿Dick? Bien, escúchame, O'Brien, ellos... Boozer encontró su identificación. Sí, Boozer. Yo creo que está viva. Dick. Bueno, nunca perdiste la esperanza. Siempre supiste. Nunca te rendiste. ¿Y qué vas a hacer? No sé, Boozer. No sé, pero... Dios, si hay alguna posibilidad de que siga con vida... Yo debo... Debo encontrarla. En eso tienes toda la razón. Mierda, debo irme. Ricky y Adi necesitan ayuda para poner un estante o algo así. Mira, yo te veo cuando regreses al campamento. Usa el fuego. Bien, bien. Nos vemos, Busman. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Me llamó la atención que algunos de ustedes están trabajando con Nero. El mismo Nero que vimos matando a un grupo de sobrevivientes hace poco tiempo. El mismo Nero que nos abandonó aquí en la mierda hace 2 años. Algunos podrían llamar tonta a esa gente. Pero tengo un mejor nombre para ellos. Traidores. Les aseguro que yo no tomo la traición a la ligera. Pero soy un hombre razonable. Así que les haré un...
Escuchen. Dejen lo que sea que estén haciendo ahora, antes de que los encontremos, porque los vamos a encontrar. Y cuando lo hagamos, van a pagar. Yo personalmente voy a amarrarlos al árbol más grande que encuentre, y mientras exhalan su último aliento, los contaremos para alimentar con ustedes a los Lakers que aman. Eso es una promesa. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Sí, bueno, Cope. Debo decirte que a mí no me agradan más que a ti. Haz lo que quieras. Solo descansaré un poco.